usted, compañera, señor alcalde. El que habla es vigilante, ya. Seguridad en las instalaciones. Yo ahorita no tengo permiso para dejar entrar a nadie. Ya. Y me limito simplemente que lo hagan por conducto regular. Ya. En todo caso, ¿no? ¿Puedes consultar con tu administrador? Claro. Consúltalo, a ver, consúltalo. A ver, consúltalo. Sí, que lo consulte. Día de ahora. Entonces, para su conocimiento, y a usted de repente ya ni le debe de incomodar el hecho de que vengamos a verificar, porque si lo bien es cierto, están diciendo que por propia iniciativa han tomado la decisión de no continuar con esto. Yo creo que eso no le debe incomodar, más bien verificar nosotros que usted está, hay un cumplimiento de parte de usted, ¿no? ¿Cuál es su apellido, amigo? Illescas. Mira, yo soy el asesor legal de la municipalidad externo, soy el que tengo a cargo en la municipalidad todo este problema que se ha suscitado a raíz de unos documentos presuntamente falsificados que ustedes han presentado. Entonces, están los comentarios, como dice el señor alcalde, de que sigue funcionando, siguen entrando vehículos acá a este lugar. Entonces, y a raíz de lo que ustedes han presentado, nosotros queremos ahora dos acciones. Una es verificar si realmente no están funcionando en el tema de recepción de las cisternas, y lo otro, proceder el tema de la clausura por no tener licencia de funcionamiento. Esas son las dos únicas acciones que vamos a tomar el día de hoy. Entonces, para poder ingresar a verificar, necesitamos la autorización de ustedes, que son los administradores, y verificar. Y el otro, bueno, ya proceder en cada columna a colocar un cartel de clausura. Como empresa estamos de acuerdo, justamente ha sido una voluntad, ha sido una decisión voluntaria el paralizar nuestras operaciones ya desde el día lunes. Si hay comentarios de que siguen ingresando cisternas, podemos negar fehacientemente, no es así. Nosotros no estamos laborando actualmente haciendo recepción, y lo vamos a demostrar en este momento. Los invito a pasar para... Entonces, no estamos laborando, como le digo, justamente para no acrecentar el malestar, ¿no?, de la población. Justamente lo que queremos es solucionar nuestro tema documentario, y esto ya está pues en fiscalía, ¿no? Entonces, es materia de investigación, y estamos también nosotros... siguiendo como corresponde, ¿no?, bajo la normativa. Nuestra intención es regularizarnos como empresa para poder funcionar debidamente. La visita nuestra ha sido bien clara desde un inicio, de que nosotros nos dimos cuenta que la documentación era falsa, ya estaba bien clara para la municipalidad de hacer la clausura respectiva, ¿no? Y nosotros hemos venido casualmente una, porque llegó el documento, vuelvo a repetir, el día de ayer, en la cual por decisión voluntaria habían se había puesto de acuerdo para que no seguir operando, pero al mismo tiempo la población manifestaba que habían cisternas, ¿no?, que seguían ingresando acá, y también era una preocupación nuestra, ¿no? Entonces ese es uno, y la otra más importante para nosotros era la clausura, ¿no?, por la documentación falsa que ha llegado a la municipalidad, y que efectivamente si quieren seguir operando tendrán que regularizar toda su documentación y ponerse a derecho, y sobre todo tener la claridad suficiente para que estas empresas puedan funcionar sin contaminación del medio ambiente, en la cual nosotros ya tenemos un antecedente negativo de años atrás, y que efectivamente la población se levantó haciendo el reclamo porque verdaderamente se lo merece. Entonces yo, como alcalde de la provincia de Pacasmayo, sobre todo acá en la ciudad de San Pedro, yo tampoco voy a permitir de que estas empresas estén funcionando en ese sentido, ¿no? Que regularicen su situación, que se pongan a derecho y que aclaren todo lo que verdaderamente debe de ser. Y sobre todo, vuelvo a repetir, nosotros nos vamos a despedir, y que los funcionarios de la municipalidad tendrán que hacer su trabajo de la clausura. Bueno, la clausura es de apertura del local. No puede aperturar la puerta, no puede ingresar ni salir vehículo, ¿no? Esa es la clausura, básicamente. Ahora, tendríamos que ver la forma de poder eliminar eso, ¿no? Porque, como vemos, es con muchas moscas, y a la hora que ingresamos allá, el olor es bastante fuerte. Acá está soportable, pero ya está bastante fuerte. Entonces, como municipalidad y como el área competente de seguridad legal, nosotros ya hemos procedido a hacer las denuncias penales. El jueves antepasado hicimos la denuncia ante la fiscalía, tanto por los documentos presuntamente falsificados y por el tema de contaminación. ¿Cómo van a asegurarse de que efectivamente no hay operación? ¿Van a venir, van a hacer inspecciones? El alcalde ya dio los dispositivos a la seguridad ciudadana, de que estén rondando continuamente el lugar para ver si ingresan y salen vehículos. ¿Cuál es el procedimiento si es que infringieran esa...? Las multas correspondientes, bueno, clausura ya no podemos hacer porque ya está clausurado, se harán las consultas correspondientes y las denuncias por desacato. ¿A este momento le corresponden ya multas, además de la clausura, o no? No,
la clausura directamente. Ya si siguen funcionando, a pasar la clausura, ya vienen las multas, incluso las denuncias penales por tema de desacato a la autoridad. Sí, el PRODUCE lo ha hecho, el Ministerio de Ambiente lo ha hecho, ¿no? Fiscalía del Ambiente lo ha hecho, OEFA también me lo ha dicho. Entonces esto se procesa en una planta. Y si vamos a lo que yo escuché la vez pasada al señor Iesca por en televisión, donde Viol, se hacen con procesos térmicos. ¿Entiendes? En Pisco hay plantas, si gusta se lo puedo pasar las fichas técnicas, ¿ya? Me traigo una mosca, creo, disculpe. Para procesar ese tipo de Viol, no así. Un par de huecos no puede ser una planta. O usted diga, mi ingeniero, un par de huecos es una planta. No es una planta. Aquí lo que está haciendo es algo artesanal. ¿Sí o no? Es algo artesanal. Y también soy agricultor, ¿entiendes? Yo conozco a la persona que dijo hace rato, ¿ya? Yo tengo 100 hectáreas de palto en Virú. ¿Ya? Y no me vas a decir que vas a traer un tráiler de Chimbote que te cuesta 2.000 soles del flete, ¿no? Has traído 10 por lo menos, te has gastado 20.000. ¿Cuánto crees que cuánto has sacado tú de acá? ¿7 toneladas? ¿10 toneladas? ¿A cómo te sale la tonelada de ese producto? ¿Y a cómo me lo vas a vender a mí que soy agricultor? ¿$1.000?